Directora General de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, recomendó al Ministerio de Agricultura la suspensión del ingeniero Leonardo Fañas por presuntamente haberse visto involucrado en un caso de agresión sexual contra una empleada del Instituto Agrario Dominicano, caso que se ventila en la justicia. Y que ha habido algún tipo de acción de la Procuraduría. Entonces, lo más recomendable es recomendar su separación, su suspensión, mientras la Procuraduría hace su investigación, para que él tenga derecho a defenderse en un proceso, pero que también la justicia tenga la oportunidad de señalar si es correcto o no es correcta su actuación y actuar en consecuencia.